Hoy en este día a día rodamos en Tierra de Campos. Estamos muy cerca de Villalpando, donde se está grabando la película Sobrenatural. El protagonista de este nuevo film que se rueda en Tierras Zamoranas, el torero Andrés Vázquez. Sobrenatural es una película que nos permite viajar al interior del misterioso mundo del toro y a la cercanía del peligro y de la muerte. Se graba en pleno corazón de Tierra de Campos bajo la dirección de Juan Figueroa. Nos colamos en la grabación de una escena del film. El maestro, Andrés Vázquez, canta unas gañanadas junto a unos amigos y en un bucólico paisaje. Aquí se realiza un viaje a los miedos, la angustia y los sentimientos de la vida y la muerte. Sobrenatural, vamos a ver, es un viaje interior al misterio del toro, por decirlo con pocas palabras. Yo creo que, mira, hay caminos en la vida que uno tiene que emprender solo, son travesías por el silencio porque son caminos hacia uno mismo, y nuestra película lo que busca es eso, es un personaje que es real, no es un documental, pero sin embargo el protagonista es un personaje real, el maestro Andrés Vázquez, que es una gran felicidad estar trabajando juntos. Y el maestro Andrés Vázquez está emprendiendo un viaje hacia su toro interior. Y eso hace que la película sea, además de una película de toros, como yo digo, una película de todos, porque él se está de alguna manera internando en sus miedos, en su angustia, en su sentimiento de la vida y de la muerte. Eso quizás es sobrenatural, porque es muy difícil definir las películas. El personaje central de Sobrenatural es real, Andrés Vázquez, aunque nada tiene que ver con una biografía del torero de Villalpando. Andrés Vázquez es una persona inmensa, enorme, con lo cual es una persona que tiene tantos ángulos, tantas facetas, que realmente si tuviera que hacer de sí mismo la película sería absolutamente inabarcable, ¿no? Entonces lo que yo estoy buscando es el hombre que está dentro de Andrés Vázquez. Un hombre singular, un hombre universal en todos los aspectos. Entonces me interesa que sirva de espejo para otros hombres que se dedican a otras profesiones, que no tienen ni que estar de acuerdo ni en contra de los toros, sino que tienen los mismos miedos que él o los mismos sentimientos que él, el mismo coraje fundamentalmente y valentía que él, que es para mí la cualidad más sobresaliente de Andrés Vázquez. No, ni mucho menos, no es una biografía. A mí me parecía que una película que planteara estos valores, sobre todo los límites entre la vida y la muerte, los límites además en la superación de un ser humano, me parecía que tenía que protagonizarlo un torero, y por eso, y me parecía que ese torero solo podía ser Andrés Vázquez, que tuviese esa valentía de enfrentar ese camino, ¿no? Que es el que él realmente ha enfrentado. Entonces la historia de él, de alguna manera, o las vivencias de él, tiñen continuamente la película. La película es un diálogo, vamos a decir, que entre el silencio y el vacío que siente, vamos a decir, Andrés Vázquez. Y el maestro, que se ha mostrado satisfecho y orgulloso de ser capaz de enfrentarse a este nuevo reto. Bueno, porque todos los seres humanos tenemos un actor dentro. Lo que pasa es que, como Juan, a mí me ha descubierto ese actor que llevo dentro. Y yo estoy muy contento con eso. Estoy contentísimo. Estamos haciendo cosas que por ningún dinero del mundo se puede hacer esto, este aire que tenemos en estos campos llanos de Castilla. Como yo les conozco, son duros. Ayer haciendo una escena, miré para arriba y hicieron 6 tomas y el sobrero que quedaba dentro lo toreé yo muy bien, porque lo tenía que torear con la muleta y tal, figurándome que estaba acordándome de algunos toros que... Y ahí sale el actor, acordando las cosas que has hecho y procurar hacerlas... aunque no esté el toro delante, siempre estar toreando y siempre ir por la calle en torero. Pero esto lo ha recordado, me lo ha recordado muchísimo el director de la película esta. Vázquez señala que no le está resultando complicado cambiar muletas y capotes por cámaras, micrófonos y guiones. No, me lo dijo de una forma muy cariñosa y me salió
como te dije anteriormente, me hizo sacar ese... Porque todos tenemos un actor dentro. Hay que saberle decir, oye, sal de aquí que tú eres... Tú vales para hacerlo esto, tú puedes hacer esto. Y entonces Juan me llevó a esa historia de la interpretación, que es bonita y me gusta mucho y estoy muy feliz. Está su entrega al papel, que no le cuesta, como vemos, ponerse a cantar unas gañanadas. El Plácido Domingo a lo mío es un poco un novel. Aquí canto las gañanadas y esas gañanadas las aprendí yo cuando tenía 12 años y ahora las recuerdo porque todo lo que yo... Yo he estado en Madrid, pero siempre recuerdo mis campos, mis sitios donde he estado yo de niño y lo llevo en todo mi corazón y aquí estoy en un plató fenomenal porque lo ha sabido elegir el Dire. El Dire es un... Juan es una especie de y duro, que con toda la simpatía que tiene una dureza cuando te dice las cosas, no hagas, vamos a hacer, yo le entiendo perfectamente, le voy entendiendo ya perfectamente. Vázquez asegura que hacer de actor no es tan fácil como puede parecer, incluso le parece casi tan complicado como enfrentarse a un toro. Muy duro, porque hay que hacer cosas que nunca las has hecho y que... Tú tienes que pelear contra. Ayer estuve toreando con la muleta y el aire decía, no, tú no vas a torear. Y yo estaba viendo pasar el toro por delante, si lo llevaba en mi mente y los toros que había toreado, que ya no existen, ¿no? Pero que los había toreado y el aire decía, no, tú no vas a... Pero como estábamos en el campo, yo estaba soñando y espiritualmente... Para mí es una especie de liturgia el torear sin que lo vea nadie, pero yo lo estaba viendo pasar. Y cuando ya llegó el momento en que protesté contra él, yo instintivamente protesté. Dije, párate aire, que tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Y se paró la aire. No sé, todos los del equipo dijeron, qué cosa más rara. Y dije yo, como hizo un 6 tomas, la sexta quedaba el sobrero, y en el sobrero es cuando le corté las orejas. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes que el toro te da la oportunidad de hacerlo y una vez. Y aquí tenemos la gran oportunidad de rectificar y de decir el director de la película. Andrés, colócate mejor, o Pepe, colócate mejor, o Juan. Y entonces, todo eso lo hace más fácil. Pero no más fácil porque sea fácil, ¿no? No, porque tú, si tú estás aquí, y como el otro día me dijo una cosa muy bonita, que estábamos haciendo una escena preciosa y yo tenía que estar muy quieto, muy así... Y entonces pasó un camión y yo no me moví, porque dije, eso no va conmigo, yo estaba centrado en lo que... Eso. Y después dije, es muy importante lo que has hecho, porque podías ver eso así, el camión o tal, que eso, claro, me estoy dando cuenta que en una cámara un gesto así un poquito estropea las cosas. Y entonces me dijo, has tenido mucha importancia porque no has pasado el camino y no te has movido, has estado en tu sitio. Muchas gracias, muy bien. Durante la grabación de las distintas secuencias nos preguntamos cómo Figueroa llegó a pensar en Vázquez para este papel. Recuerda que conoció al torero hace 36 años, cuando siendo un niño escuchó una entrevista suya en la radio. Bueno, es un poco difícil de resumir en pocas palabras estos proyectos de cine quizás más alternativo. A mí me interesa un cine de vanguardia y por tanto son proyectos que van madurando e incubando en uno durante muchos años. Yo le he comentado al maestro que le conozco desde hace casi 36 años, le acabo de conocer hace poco tiempo, pero que yo he vivido con André Vázquez desde hace casi 36 años, cuando yo una noche le escuché por la radio cuando yo era niño. Una entrevista impresionante, me dejó impactado, yo no sabía ni quién era André Vázquez. Estaba hablando en la radio sobre cómo era el comportamiento de los toros
en libertad, cuál era realmente la esencia del toro. Y yo, que estaba dormido, que era un niño, y de repente me desperté con la radio en la oreja y estaba escuchando a un hombre que hablaba con el alma en la boca, me dejó completamente impresionado. Pasaron los años y, bueno, yo me empecé a dedicar al mundo del cine, vamos a decirlo así, y siempre tenía la esperanza y la ilusión de hacer una película sobre el misterio del toro. Y siempre tenía en la cabeza Andrés Vázquez. He vivido muchos años en Brasil, 13 años trabajando allí, y seguía pensando. Hasta hace poco que determinamos por llevar a cabo el proyecto, escribí el guión. Aproveché también el proyecto de Andrés de torear con 80 años, que me parecía una cosa realmente fuera de lo común, una cosa singularísima. Y entre lo que yo quería contar y realmente lo que él es, pues se fue haciendo el guión y aquí está. La película tiene dos escenarios que están representados simbólicamente por este campo cercano a Villalpando y otra parte que se grabará en Salamanca. Tenemos dos partes bien definidas. Una parte es el paisaje espiritual de Andrés Vázquez, que entonces está, como es lógico, pues integrando estos campos extraordinarios de Villalpando, estos campos duros y que hablan muy bien, yo creo, que de su manera de ser, de vivir y sobre todo de torear. Yo creo que el toreo de Andrés Vázquez se entiende muy bien viendo estas planicies, quizás un poco ásperas, donde todo tiene que venir de lo mágico, de lo de dentro, tiene que salir de dentro, ¿no? Del sentimiento y de la emoción, ¿no? Y las escenas internas las vamos a rodar una buena parte de ellas en Salamanca, en el Museo de Arte Moderno, el Dados, porque yo quería trasladar un poco estos campos planos, ¿no?, a unos espacios desnudos y vacíos. Entonces vamos a llevar un poco el campo de Castilla a un museo también. La película se estrenará a principios del año que viene y estará destinada fundamentalmente a festivales internacionales. De una manera más, con más coraje, siguiendo el ejemplo del maestro. Hay que tener mucho coraje, hay que tener mucha fe en los trabajos que hacemos. Yo espero, por tanto, que a mitad de año, o quizás vamos a decir que para el otoño, la película esté prácticamente terminada, en cuanto al montaje me refiero, porque el rodaje se va a rodar en los próximos días y terminaremos en breve. Espero que a final de año la película esté, y nuestro objetivo fundamentalmente, porque es una película más de vanguardia, más de arte, pues experimental, podríamos decir, que vaya un poco a los festivales internacionales y ver cómo se comporta y a ver si tenemos la suerte de que se pueda distribuir en España. ¿En Zamora te van a pedir algún tipo de estreno importante? No cabe duda, el Ayuntamiento de Zamora ha participado y quiero agradecer tanto al Ayuntamiento de Zamora como a la Salamanca Film Commission en Salamanca, han prestado una gran ayuda y sobre todo mucha comprensión y apoyo al proyecto. Y es lógico que nosotros estrenemos la película o la preestrenemos en Zamora y Salamanca, no cabe duda. Son dos productoras las que están haciendo este trabajo, Derivas Films, cuyo productor figura como productor ejecutivo y es una persona que ya hemos trabajado juntos, un compañero estupendo, Rodrigo Rivas y Julio Rivas. Unidad Astronómica es la otra productora, que es una productora de Salamanca que está también en coproducción con nosotros. Y luego el equipo, pues es un equipo que ya nos conocemos, ya hemos trabajado en otros filmes. Nuestro director de fotografía es un griego extraordinario, Yanis Youssef. Ya hemos trabajado juntos y por tanto nos entendemos muy bien, sabemos lo que buscamos. La dirección de arte es forma parte de Unidad Astronómica, que es Pilar Dorado y Cristina Ortiz. Bueno, y el equipo técnico en general es un equipo pues, de Salamanca, Madrid, Zamora y Cáceres. O sea que no quiero olvidar a los actores, por supuesto, a los actores fundamentalmente, el equipo artístico, en principio Andrés Vázquez, que lleva una responsabilidad de actor tremendo. Es una película de actor, porque él va a pasar por toda una serie de experiencias, sentimientos y vivencias que, aunque los ha vivido él, sin duda alguna, las ha vivido él, pero no las ha vivido probablemente delante de una cámara y en estas circunstancias, y por tanto van a sacar de él cosas que a lo mejor ni él sabe, ni nosotros sabemos. Es una película, como te digo, de actor, pero junto a él están otros actores. Hoy tenemos aquí a Antonio Allende, tenemos también a Jaime Rubio y tenemos a una actriz finlandesa que participa también en la película, Karina Bior, y bueno, y Celestino, otro actor también que va a trabajar con nosotros. Si el torero de Villalpando se luce como lo ha hecho en su profesión, el éxito de Sobrenatural está asegurado.